lo que está ocurriendo en estos momentos en el Partido Acción Nacional es el resultado de una fractura que se produjo en el partido desde 1998, cuando Vicente Fox irrumpió como candidato presidencial? En ese momento hubo una división porque una corriente importante dentro del partido vio con mucha desconfianza la llegada de estos panistas nuevos que estaban dispuestos a actuar por encima de las reglas del partido. Acción Nacional es un partido muy institucionalizado que se rige de manera, normalmente se rige de manera muy disciplinada de acuerdo con la normatividad del partido. La fractura no se resolvió, no se resolvió durante el gobierno de Vicente Fox. Hubo, al contrario, una profundización, había tensiones muy fuertes entre Felipe Calderón, que era en ese momento líder de diputados en la Cámara, y el presidente Fox, y más adelante, cuando Felipe Calderón decidió lanzarse por la candidatura del partido, hubo prácticamente una ruptura con Vicente Fox. Entonces, lo que vemos ahora, creo yo, nos refiere a esta fractura que ya tiene mucho tiempo y que no se ha resuelto. Ahora bien, ¿qué significa esta ruptura? ¿Con quién o cómo se identifican los grupos que están encontrados, que son antagónicos en este momento en el seno de Acción Nacional? Yo diría que en este momento hay dos corrientes dentro del partido que podrían llevar, por cierto, a una escisión y a la formación de una nueva organización. Una de ellas es una corriente liberal en la que está inscrito el propio Felipe Calderón, y la otra es una corriente más que se ha mantenido más fiel a la doctrina social de la Iglesia y es a la que pertenece Gustavo Madero. El enfrentamiento entre ambas se ha profundizado, no se ha resuelto ni mucho menos. En estos momentos está detrás de la competencia por la presidencia del partido, en la que participan Gustavo Madero para reelegirse por una segunda ocasión y Ernesto Cordero. Ernesto Cordero representaría a los calderonistas y representaría esta corriente liberal a la que se ha sumado Felipe Calderón de manera un poco extraña, porque él tiene una larga tradición en el partido y hasta, creo yo que hasta hace relativamente poco tiempo, antes de llegar a la presidencia de la República, se mantenía fiel también a la doctrina social de la Iglesia, pero al llegar al gobierno optó por un programa de política económica muy liberal, y yo creo que esto era una manifestación de que él mismo se había movido en esa dirección junto con el grupo de jóvenes panistas que lo acompañaron en su gobierno, encabezados por Ernesto Cordero, pero también hay otros más como Roberto Gil Suart que forman parte de esa corriente. ¿Cómo se va a resolver? No lo sabemos, es de pronóstico reservado. Creo que entre Ernesto Cordero y Gustavo Madero hay una distancia relativamente estrecha, es decir, que cualquiera de los dos puede ganar, aunque Gustavo Madero tiene a su favor, según entiendo, a prácticamente toda la maquinaria del partido. El partido ha sufrido mucho de la derrota electoral del 2012, ha perdido más de 600,000 afiliados, su padrón de afiliados se redujo dramáticamente, tiene cerca de 200,000, y los cambios que introdujeron en los estatutos indican que ahora la elección del presidente no la van a hacer los consejeros nacionales, sino la militancia, es decir, se van a someter a una gran elección en la que participarán 200,000 panistas y es difícil prever cuál puede ser el resultado. A mi manera de ver, tiene más ventajas Gustavo Madero que Ernesto Cordero. Gustavo Madero tiene el apoyo de los gobernadores panistas, que son 5 o 6, tiene el apoyo del partido, de los funcionarios del partido, y este es un desarrollo que a mí en lo personal me sorprende mucho. Yo pensé que Felipe Calderón iba a tener la capacidad de mantener el control del partido y la verdad es que la perdió. Y esa es una gran derrota personal para Felipe Calderón. Entonces, pues ya veremos qué es lo que pasa con la elección del presidente del partido.